Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte una nueva tanda de publicidades japonesas. ¿Qué es lo que nos estarán vendiendo? ¿Qué es lo que nos estarán merqueando del otro lado del océano? Así que descubrámoslo en este saque de publicidades japonesas. Vemos una agencia del FBI, de la CIA, que trabajan hasta los huesos directamente. Están atareados de tareas. Y tienen el sonido del águila, de la CIA, del contraespionaje. Bueno, esto hubiese sido el trabajo de Lai Yagami si no se hubiese muerto al final de Death Note, capaz. Ahora tenemos comida ninja. ¿Para qué Mogu Mogu es? Con todo el sabor en polvo. Ahí tenemos una piba pidiendo una carbonara con queso y mucha sal. La desenvuelve en todos sus fideos. Puede ser una sal para impertensos. Ahora tenemos un Masterchef nivel God, nivel Dios. Lo que nos presenta es comida al estilo Ratatouille, para chicos. Ah, es del juego, gacha. Ahora tenemos una waifu de anteojos. Está revisando hoteles o lugares de... para ponerse fashion. Salones fashion. Y los últimos juguetes de Bandai. No sé qué tipo de Super Sentai será, pero... está buenísimo el reloj. Y tiene otro de comando de voces para diferentes ataques. Uf, dos waifulinas. ¿Con relojes vaporizadores? Ah, desde Yuru Camp. Son relojes para que tenga olor a bosque tu casa. Ahí vemos cómo pagan todo con el celular. Y hay un DJ en tu casa. ¿Qué es lo que está vendiendo? ¿Ese perro es real? ¿Qué hace ese chabón Sugoi en la casa? Es un sistema de pago pero con descuento. Uf, publicidad de los Lawson son geniales. Son los mini mercados, los días de Japón. Uf. ¿Qué pasa, vieja? Ah, detergente le va a vender. Es un hijo... es re machirulo, vieja. Todo para que limpie su casa. Pero es un blanqueador, parece. Pone a bailar mientras lava la ropa. Ahora es la que lava a Idol. Ataku. Ahora policía de helado, Chocomín. ¿De McDonald's? Leonardo. Con sabor a mento. Y a Choco. Chocominto. Minto. con Oreos encima. ¡Chocominto, vieja! ¡Chocominto! ¿De la publicidad? Del Summer Dance Night. ¿Cómo va a estar BTS? Un evento musical en Japón, en Universal Studios. Uf, ojalá esto no lo baje el copyright, pero... va a tener un montón de bandas, de tus bandas favoritas. BTS, CBT, Tomorrow Together, Hypen, Les Serafín, New Jeans, I-Team, Bonnie Next Door. Uf. Boludo, mirá lo que son esas bandas. Y ahora tenemos un tipo fachero de la banda Keep On Moving con Neps, tomando agua. Que el agua es bastante saludable, chicos. Te limpia todo, te hidrata. La publicidad de chocolatos.
que tiene la banderita de Bélgica. Chocolate de Morinaga. Está gritando como el de Attack on Titan, vieja. Son como chocolates preparados para la guerra. Chocolates armados. Chocolates dispuestos a morir. Sekai Grab. Una nueva propaganda de una nueva animación. ¿Será una nueva película? ¿Se le va a declarar? ¿Qué va a pasar? John se la pasa escribiendo todo el día, harto de escribir guiones, y se vuelve humano real, y después se vuelve una mina, y siguen escribiendo. ¡Ah, mirá los bigotes del Oji-san! ¡Alto juegos! ¡Ah! Era una publicidad para celulares, para darte 4 GB para que juegues todo el mes. Está bien, está bien. No será como personal, no será como Claro, pero será 100% japonés. ¡Uf! Y acá la tenemos a Kiki de McDonald's. La brujita delivery, vieja. Volando con hamburguesas calientes. Mira, ese tipo se está secando la baba. Esa pibarda pega un cartel. Ellos tienden una manta. ¿Es una publicidad de Lupin? ¿O de las fiestas japonesas? ¡De la cerveza San! San, para que cerveces con de todo. Ah, mirá, se dieron la manito. Un nuevo Crosstar, un auto para que estés rankeando por todos los ranques de todos los lugares. ¿Qué es rank? Es un ranch. ¿Y qué es ranch? Es ranchear, vieja. Alguien Fruithead. ¿Eh? Más publicidad de Eiji Men, desodorante para chabones. El chat japonés. Es gracioso como el chat japonés es medio... es medio super oficinista, como el jefe. Super capitalista. Ahí tenemos una publicidad de una pibarda que baila con de todo. Y hizo el multiclones de sombras. Después una waifulina sacándose fotos desde el techo con todas sus compas de la banda musical. Chibi bajo Sakura. ¡Uf! ¡Dragon Ball! ¡Sparking Zero! No, tiene la repinta. ¡Broly! ¿Sí es el Broly nuevo o el viejo? Ahí tenemos al chabón que a todas les gusta. Que mira, se hace el John Wick, se hace el Dune, se hace el futbolista, se hace el actor de detectivesco, musical, de drama. Todo eso y más lo puedes encontrar en tu televisor. O será como una especie de Netflix. Ah, no, es de los televisores. Rexa. Ahora sí, vemos un montón de gente caminando, yendo a trabajar, yendo a estudiar. ¿Qué hace el presentador ahí? Te vende cervecita, vieja. Es la diva de las cervezas. Para cuando estás en tu casa, cuando estás en la oficina, cuando estás en la calle. Cerveza Premium Malts. Cuando estás peleando. Cuando estás tratando de enamorarte de un hippie. Cervezas, cuando sos un skinny toilet. Oh, premium de Malta. Todos bailan felices con una cerveza en mano. Quilmes. Pero, ¿por qué tiene tanta efervescencia? Después vemos un chabón cagándose de calor, sudando locura. Pero con eso. Con esas cosas como que se te blanquea todo. ¿Dónde te lo vas a poner? Uff.
Ahí tenemos dos amigos a punto de comerse unos chakinikus, cerveza y carnecita, con lo caro que estás. Más cerveza, PCB. Un hotel de gatos. Un hotel para tu gaturro, con comida incluida. Recruit. Ahora tenés un perro. Ahora tenés un perro contra un tren. A toda velocidad. Es una policía sobre señales. De teléfonos. No, es de banco. Tenemos ahora un profesor. Medio en bolas. A ver qué me decís, Se le declaró el profe. No, es Jutsu Kaisen. Tomo número 27 del manga, qué locura. Ahí vemos como a la chica nueva la llenan de tarea. No, pero viene Kira de Jojo a salvarla. Está por llover, se va a mojar. Y viene Jojo, Kira de Jojo a salvarla. Ahora tira unos partiditos y la salva Kira de Jojo de nuevo. Vos podés ser... vos podés entrenar a tu waifu. Tenemos otra vez a la chica de anteojos. Es Betty la fea, pero de Japón. ¿Quién nos está vendiendo? No lo sé, pero voy a firmar. La policía de la chica gato. ¿Danizuru? 120 australes, un demonio de Tasmania. Bueno, momento furro. Tenemos otra policía de McDonald's con un genio de finanzas, marketing, pidiéndose dos papas fritas. O son torrejas de papas. Se come dos para ella sola. ¿Qué va a compartirle? Está hecho de huevo, de papa y cafecito mañanero. Obviamente, ¿para qué querés ser jefe de equipo si puedes desayunar eso? Otra publicidad de Hot Pepper Beauty World. Son esos lugares donde puedes conseguir todo el maquillaje que necesitas para fingir ser otra persona. ¿Quién responde el mail? ¿Puedes reservar tu maquillaje? Son lugares de fashionistas. O sea, te van a romper el orto con el precio, pero lo vale. Docomo. Ahora vemos una piba que quiere ir de vacaciones en un lugar con wifi. Y dice que es nazi. Y la dejan entrar así nomás. McDonald's, a ver qué tiene. Juguetes. Juguetes de Mario Kart. De Universal Studios. Un reloj loco. Una casita loca. Con la princesa Peach. Y tenemos el barril del Donkey Konga. Una especie de camarita rara. ¡Qué bueno! ¡Buenardo! Ojalá llegara a eso. Y cuentitos de animales. Ya tenemos una piba que transformó su perro en un auto. ¡Tremenda alquimista! ¡Pobre perro! Lo va a rellenar. ¡Lo transformó de nuevo! ¡Ahora son dos pautos! ¡Dos pobres pautos! Ahora está jugando un partidazo y no lo vas a transformar. Y ahora bañó a su perro auto. Tenemos ahora el meme de la pibarda de la canción, pero con la publicidad de Nissin. Ahora está corriendo para prepararse unos buenos fideardos. Con sabor a mar. Che, pará. Mis fideos no tienen ese relleno. Me están robando relleno.
con calamar adentro o calamar picante. Qué copado. Ponte los fideos rápidos. Ahora vemos una familia feliz, japonesa y feliz. Y unos pibardos felices ahí, sin problemas universales. Pero están aburridos, van a comprarse otra casa para encerrar a sus hijos en las habitaciones esquineras. Ah, y mira, ya crecieron. Ahora son youtubers. Sapporo, otra publicidad de cervecitas. Para tu carague. ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Se transformó en un cómic! ¡No! Tiene cara de cómic. Otra es la brujita Gigi, repartiendo comidita en todos lados. Ahora es una piba rapi. ¿Con hamburguesas de pescados? ¡Wow! Una nueva publicidad de New Fred. Un auto canchero para viajar por toda la ciudad. Con tu mono, con tu cactus bailarín, con no sé, lo que tengas en tu auto. ¡Oh, por Dios! Pepsi, patrocinando tu banda musical favorita del momento. Inserte el nombre de banda musical. Y hace el truquito de tirarlo al espacio. Con sabor a limón. No, no, mirá. En cada una de las botellas tenés una imagen de ellas. ¡No! Big Cola. Y Fanta también tiene waifulinas de anime. Con acrílicos. ¡No! Por 500 pesos en tu tienda favorita. Uf, este es el nuevo juego que he visto muchas VTubers jugar. Para un pibe que está cagado de calor, se come un heladito en cubos. Pero pará, chabón, no, te estás re emocionando, es un helado, ¿no? No es una waifu. ¿Qué vas a hacer con esa? ¡No! Uf, te vas a hablar una waifu oso. Para todos los furros. Mira, dos latinos. O son yankees. A 800 yenes. Wi-Fi. Ahora tenemos una publicidad de Suntory. Que es más cervecita con efervescencia. Es cerveza con alical. Ah, y ahí están todas las publicidades que ha hecho de Kingdoms o con otras colaboraciones. El reino cervecero. ¡Santo! Está re bueno, está muy copado. Como un repaso de sus publicidades. Y así terminamos otra ronda de publicidades japonesas, con un montón de hamburguesas, con un montón de cositas locas y obviamente de waifulinas niponesas. Esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato, enfriado tu mate, tu café o tu Sapporo. Y nos vemos en la próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio.